dice esto 314 it says in, in Revelation 314 and the angel of the uh, and to the angel of the church of the laodiceans write these things says the amen the faithful and the true witness the beginning of the creation of god mis hermanos que les voy a preguntar desde el principio quien es el amen i'm gonna ask you from the beginning who is the amen Jesucristo, Jesus Christ, is the amen. How many of you before this lesson knew uh, what the word amen meant? ¿Cuántos antes de estudiar esta lección sabían qué significaba amen? O, o, o ¿Qué es, que es lo que pensamos cuando decimos amen? What, what, do we, what are we saying when we say amen? So our sister Sandra is saying it is a, it's an affirmation. We're saying something is true. Mi hermano Cruz, ¿qué piensa usted que es el amen? An affirmation is a let it be so. Uh, do you guys have anything to add maybe to that? Or what else do you think that carries with the amen? It's a stamp, es una estampa, como decir está completo, it's complete. So here we find in, 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 in Revelations chapter 3, en, en Apocalipsis capítulo 3, mis hermanos han leído Apocalipsis y si no, este, a los invito a que lo lean, es un, es un libro muy hermoso en el sentido de que sí es difícil, pero al mismo tiempo si lo leemos sin tratar de averiguar exactamente todos los detalles, si lo leemos de principio a final es una carta. Entonces, si, la, si los invito que si tienen una tarde o una mañana, un día, lo lean de principio a, a, a terminar Apocalipsis, así leanlo todo de corrido. Es una ca como si fuera una carta verdaderamente. Y es una carta que fue uh, mandada por medio de Juan, la escribió, un ángel vino, le reveló a Juan lo que iba a estar escrito. Uh, so, just to give you a little context of Revelation, I first and foremost want to invite you: if you ever get a chance, you have an afternoon off or you have a morning off, uh, read the whole thing the way that it should be written or read. Uh, read it as a letter. Read it. Uh, read it from beginning to end and actually it seems long but it's actually it's it's not quite it's not that long i think you could finish it in an hour and and just read the whole thing and you even though it's uh, one of the most difficult books that people always say is difficult don't get stuck don't get stuck trying to figure out all the little details i would just invite you to read it and get the full picture get the full picture of 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 revelation because when you understand the whole picture of revelation then when you start to dig into each one of the components you get to understand you don't get lost because now you know what the whole the whole letter is about and here what we're, we're only going to read the last two from the last two chapters and that's why i wanted to begin with this introduction mis hermanos uh, los invito a que la lean esta carta y que La lean de principio a final sin que a lo mejor no entendamos todos los símbolos, está bien. Leanla de principio a final y la razón es para poder ver qué es, qué es el, el marco completo de lo que Apocalipsis es. Y ahora de, y después cuando estudiemos partes de Apocalipsis podemos ver, no nos podemos no nos perdemos sabiendo de que el marco completo de lo que es Apocalipsis. Y en una pequeña definición Apocalipsis es una carta de triunfo, una carta de triunfo. La iglesia en estos tiempos estaba la estaban persiguiendo, estaban muriendo cristianos por Jesucristo y ellos necesitaban un aliento de Jesús mismo y Jesús viene por medio de este ángel y habla a Juan y le dice le dice todo lo que ustedes están pasando se llega a terminar y gana, el triunfo es de Jesucristo solamente. Eso es lo que todo Apocalipsis es una carta animando a los hermanos que estaban pasando tiempos difíciles. Y si leemos ahora el, cada sección con esta idea que es una carta de triunfo, recordarnos el triunfo en Jesús, todo lo demás podemos empezar a, ahora sí a, a averiguar. so i want to just inform you that it, when you read the whole all of revelation if i could give you a short short definition of what revelation is or is or not definition but if i could give you a short what what's the purpose is that the church in this time was being persecuted it's a letter remember it's a letter to to seven churches and these churches were being persecuted and were being killed this is where all the martyrs come from. They were being killed and tortured because they believed in Jesus Christ. And so people were falling away from Jesus Christ. And so God decided or Jesus Christ through an angel revealed to John these words that we find here, and they are word, uh, words of encouragement. This is what the whole Revelation is, is encouragement to the people that were being killed. It's saying that after all of these trials, after all of this heartache, after all these tears, sorrow pain comes the end and Jesus Christ is victorious over all those things that's the whole purpose of revelation is to say it is a letter of triumph triumph in Jesus Christ Jesus Christ wins and so all the all the brethren that were that were dying and were being persecuted they had this letter to hold on to the promises in Jesus Christ and that's why we say in jesus christ it's amen because the church would say amen to the promises that they are sure as we said already y por eso la iglesia dice amen y es invitada que la iglesia como iglesia digamos amen y al, al terminar este, este estudio vamos a tener la oportunidad de practicar como iglesia decir amen a las promesas de dios we're going to uh, i want to invite you at the end of this uh, lesson is that we practice the amen and with our voices we say amen to the promises of Jesus Christ, okay? Vamos a entrar a lección número 13. So with this in mind, I, I share all this because we're only going to read the little pieces of the last two chapters, but I don't want you to get lost in in all in everything that Revelation has to offer. I want you to see that it's a letter of triumph, a letter that Jesus wins. Dice así mis hermanos, este Vamos a leer este Apocalipsis 21, 1 al 6. Let us read Revelations chapter 21, verses 1 through 6. Dice así, mis hermanos. So I'm going to read it in Spanish and you follow me in English, okay? Dice, lo voy a leer en español y mis hermanos en inglés me siguen. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dos, two. Y yo Juan vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Three. Y oí una gran voz del cielo que decía: "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres." Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Four. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Five. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque está estas palabras son fieles y verdaderas 6 y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el que tuviere sed yo le daré grandemente gratuitamente de la fuente de agua de la vida quiero leer el 7 I want to read seven el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí al, al terminar en el penúltimo capítulo, en the penultimate uh, chapter, we find that after, if you read Revelation, is that up until here is the wrath of god is displayed and then satan is captured for a thousand years and then he's let go again and then he makes one last let's call it attack against the saints of god and after that comes his end and he's thrown into the lake of fire and then and only then when the devil is done away with it says and then the, i saw a new heavens and a new earth and a new jerusalem coming down from god God establishing His eternal kingdom forever, having done away with the enemy. Hermanos, en este penúltimo capítulo vemos que anterior, antes de este capítulo, vemos que vienen las tribulaciones, vienen, dice que la ira de Dios se, de, de, se derrama sobre la tierra. Dice y, y después Satanás es um, cautivado por mil años. Y después de los mil años es dejado ir una vez más y hace un ataque último contra los santos de Dios. Antes de que Dios haga un paro y a lo, lo eche al, al, al lago del fuego y ya no habrá más mal. Y entonces viene capítulo 21 y dice, y vi entonces ya hecho eso, ya fu fuera del marco Satanás, ya no está. Dice. Vi un nuevo, nuevo cielo, una nueva tierra, y vi la nueva Jerusalén viniendo de Dios, descendiendo de Dios. What a beautiful vision you see here of the establishment of the eternal kingdom of God. Qué bonito poder ver por estas palabras el establecimiento del de reino eterno, de lo que añoramos, lo que esperamos, what we wait for, what we long for. We're gonna get into um, more on this on this uh, particular reading in the question, so I'm gonna leave it there. Uh, lo voy a dejar ahí. Vamos a entrar un poquito más en las preguntas en esto, ¿ok? En este capítulo. Pero aquí es en donde se establece la nueva Jerusalén. This is where the new Jerusalem is established. Lo vamos a estudiar más ahorita en una pregunta. Vamos a, a la segunda lectura en, en Apocalipsis 22, versículo 1 al 7. Let's read the second uh, scripture reading in, in Revelations 22, verses 1 through 7. I'm going to read this time in English, and please follow me in Spanish. Mis hermanos, esta vez lo voy a leer en inglés y ustedes me siguen en español, por favor. Dice uno, And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal. Proceeding, meaning coming from the throne of God and the Lamb. Dos, in the middle of the streets and on either side of the river was a tree of life, which bore twelve fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Tres, and there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Cuatro they shall see his face and his name shall be on their foreheads. single there shall be no more night there they need no lamp nor light of the sun for the lord god gives them light and they shall reign forever and ever says then he said to me these words are faithful and true and the lord god of, of, the, of the holy prophets sent his angel to show his servants. The things which must shortly take place. Siete. Jesus says, Behold, I come quickly. Blessed is he who keeps the word of the prophecy of this book. Amen. Here we see almost at the end of what we call our Bible, our 66 books of the Bible, we see an affirmation from Jesus Christ. We see that in the new Jerusalem and the new in the kingdom of God you don't we don't even need the sun. Today we couldn't live without the sun. In that day Jesus Christ will be our all and all. And he comes and he says at the end of our scripture reading his souls behold I come quickly. What does the church say to this? Mis hermanos, uh, vemos aquí ya para terminar casi lo que nosotros conocemos como la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Vemos una afirmación de Jesucristo en sus propias palabras a nosotros. Vemos que en, el, en el, la nueva Jerusalén, en el reino eterno, ya no hay sol. Ya no se necesita una luz. Hermanos, hoy sin sol nos morimos. No hay forma de que el hombre viva sin sol. Necesitamos el sol, pero en la nueva Jerusalén no necesitamos sol. Nuestro todo es Jesucristo. Él es nuestra luz. Él ya no hay sol, solamente Jesucristo. Y al último nos da una afirmación y dice en el versículo 7, dice, he aquí, yo vengo pronto, Jesucristo dice. Vamos a ver qué es lo que la iglesia dice. Let's see let, we'll see what the church says to this, this affirmation. En chapter capítulo 3 we read that Jesus Christ is the amen. En el capítulo 3 leímos que Jesucristo es el amén. Y así también mis hermanos, en estos capítulos vemos que el que viene a confirmar, a terminar es Jesucristo. The one that comes to affirm To confirm and to finish is Jesus Christ. The Amen, el Amen. Vamos a leer la la introducción de medite en esto. Let us read the think about it section. Entraremos más en estos versículos ahorita en las preguntas. We will enter these verses a little bit more when we get into the questions. Uh, I would like to read this, and please follow me in in English. Uh, lo voy a leer en español y me siguen en inglés. Please follow me in English. No puedo pensar, dice nuestro hermano, en una mejor palabra que amén. Paragraph 1. Que una palabra que amén. Para finalizar este estudio y nuestra serie sobre los fieles. Amén es una palabra hebrea que significa fiel, verdadero y cierto. Cuando decimos amén. Al final de algo expresado, estamos diciendo que así sea. No se trata simplemente de verificar algo como cierto, sino del compromiso hacia algo como cierto y verdadero. Tal como la, la, sal, el salmista expresó: Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga a todo el pueblo: Amén. En Salmos 106. El final, el final. So, you know what? I'm gonna go ahead and read it in English. I think it's pretty important. Um, I can't find a better word than amen, to, amen to an, to end this study and our series in the faithful, on the faithful. Amen is a Hebrew word that means faithful, true, and sure. When we say amen at the end of something spoken, we mean what we mean is let it be so. It is not just about verifying something as true, but about committing to that thing as true. As the psalmist sang, Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting, and let all the people say, Amen. Praise the Lord. Here at the end, after 51 lessons on the faithfulness of Abraham and Sarah, Simon and Peter, the early church in Acts, and the God and Father of Israel and our Lord Jesus Christ, my prayer, Brother Jason says, is that all people can say, Amen. Praise the Lord. And may the declaration profess our commitment to the faithfulness that can come only from our faithful God, who is at work in each of us. Aquí al final, después de de cincuenta y una lecciones, que es todo un año, sobre la fidelidad de Abraham y Abraham, de Abraham y Sara, de Simón Pedro, de la Iglesia primitiva en Hechos y del Dios y Padre de Israel y de nuestro Señor Jesucristo. Mi oración dice nuestro hermano Jason. es que todas las personas puedan decir, amén, alabado sea el Señor. Y que, di y que dicha declaración profese nuestro compromiso hacia la fidelidad, que puede venir exclusivamente de nuestro fiel Dios, quien está obrando en cada uno de nosotros. Y el Dios de paz, dice Hebreos, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis, hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amen. Hebrews 13 says, Now may the God of peace, who brought up the Lord Jesus Christ from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of every everlasting covenant, make you complete in every good work. To do his will, working in you what is well pleasing in his sight through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen. The phrase through Jesus Christ reminds us that amen isn't just a word, but a person. Our Lord and Savior Jesus Christ, the perfect revelation of God's faithfulness for us and in us, the amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. Dice la frase por Jesucristo en Hebreos: Nos recuerda que Amén no es simplemente una palabra, sino una persona. Es nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo, la revelación perfecta de la fidelidad de Dios para nosotros y también en nosotros. El amén, el testigo fiel, y verás el, sobre, el soberano de la creación de Dios. Este estudio nos, hace lleva, nos ha llevado a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis y Éxodo hasta los Evangelios y Hechos. Pero Jesús es el alfa y el omega de todas estas historias. Estas son palabras fieles y verdaderas para nuestra instrucción y admonición, hasta el punto que la fiel y verdadera palabra de Dios está en el centro de ellas. This study has taken us across Across the whole Bible, from Genesis all the way through Exodus and then the Gospels and Acts, but Jesus is the Alpha and the Omega of all these stories. They are faithful and true words for our instruction and admonition, to the extent that the faithful and true Word of God is at the center of them. By the way, the word is Jesus. Cuando dice aquí que la palabra está en el centro de ellas, la palabra es Jesús. Jesús es la palabra, el verbo. Christ was not just predicted in Abraham and Moses, he was pre present and the presence in both promise and performance in the cloud and the sea and in manna. The word made flesh was not just another prophet or priest for Paul and Peter, Jesus was Israel's God present with us as Redeemer, Savior, and Provider in all circumstances. Cristo no solamente no solo fue predicho en Abraham y Moisés, él estuvo presente. Y esa presencia estuvo tanto en la promesa como en su realización, en la nube, en el mar, en el maná. Para Pablo y para Pedro, el verbo hecho carne no fue simplemente un profeta o un sacerdote más. Jesús fue el Dios de Israel presente con nosotros como redentor, salvador, proveedor en todas circunstancias. El Padre y el Hijo fiel que obraron en Sara y en María también están obrando en nosotros. Dios es digno de confianza. Él completará la obra que ha comenzado. Apocalipsis 21 y 22 nos dan un vislumbre de la, de la Men y la Omega, de su palabra y voluntad, el final que viene a ser un nuevo comienzo, un nuevo cielo, una nueva tierra, aguas de vida puras y también el árbol de la vida. Dice así: Escribe porque está, estas palabras son fieles y verdaderas. Hecho está: Yo soy el Alfa, la Omega, el Principio y el Fin. The faithful Father and Son at work in Sarah and Mary are at work in us too. God is trustworthy, He will finish the work He has begun. Revelations 21 and 22 give us a glimpse of the Amen and the Omega, of His Word and will, the end that is. New beginning, a new heavens, a new earth, pure waters of life, and the tree of life. Write, and he says, Write, for these words are true and faithful. It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. But Jesus is not done yet. Through his work, though his work has been finished from the foundations of the world, while we wait and anticipate, we labor to be found faithful by the holy spirit given to us and we rest in his faithfulness pero jesús todavía no ha terminado aunque su obra ya concluida haya concluido desde la fundación del mundo mientras esperamos y anticipamos trabajamos para ser encontrados fieles por medio del espíritu santo dado a nosotros como también de, de en su fidelidad. El que el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, señor Jesús. La gracia de nuestro señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. He who testifies to these things says, Jesus says, surely I come quickly. And we say, Amen. Even so, come, Lord Jesus. the grace of our lord jesus christ be with you all amen and that's how the bible ends y así se termina la biblia con la esperanza y la anticipación y la iglesia diciendo amen dice amen si ven señor jesús so interestingly enough look at the, we've been studying worship and our response as a as a body and look how it the bible ends in the last verses of the Bible, it says after Jesus says, "I come quickly," the church we we say, "Come," we say, "Amen." Even so, come, Lord Jesus, come. I would like to ask you. let quisiera preguntar, mis hermanos, How many of you would love to, for Jesus to come? Our sister Sally in the back. Nuestra hermana Sally nos, nos recuerda, ella tiene a un sobrino que quisiera que Jesucristo llegara a la vida de él. Y lo que nos recuerda, mi hermana, es de que como iglesias decimos, ven Jesucristo, ven. Y al mismo tiempo, ¿cuánto quisiéramos que... Que vinieran más de nuestras familiares, de nuestros amigos a los pies de Jesucristo antes de que Él venga. Sí, añoramos que venga Jesús, pero al mismo tiempo quisiéramos que más de nuestros familiares y amigos se unieran a nosotros con Jesús. ¿Verdad? Es como, nos, nos verdaderamente, nos están. Queremos las dos cosas: que vengan ellos, pero al mismo tiempo queramos, queremos que Jesucristo venga y por eso nosotros como iglesia aún así decimos ven Jesús ven y él lo hará a su tiempo dice nuestra hermana que él no quiere que ninguno se pierda y por eso ha dejado el tiempo para que vengan todavía más so our sister I like how our sister highlights that Jesus Christ you know as a church we just say come Lord Jesus come and you know what he comes in the time that the Father only the Father knows and he knows because he gives opportunity and time for people to come. At the beginning of Revelation he says, there is a door that is open and only God opens and it is only God who closes. To one of the churches is the message. Uno de los mensajes a las iglesias al principio de Apocalipsis es hay una puerta que se abre que solamente Dios abre y solamente él la cierra. Por eso podemos decir confiadamente, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, sabiendo de que Dios sabe el tiempo. That's why we could confidently say, Come, Lord Jesus, come, knowing that God knows the right time. Nuestro hermano José Luis tenía un comentario. Our brother Jose Luis reminds us that Paul actually read, said the exact same words uh, that our sister like the sentiment he says I would have I would love to be with the Lord but I know that when I am with you it's for your benefit so it's he wanted to share and wanted to be with them but at the same time of course we long to be with the Lord. Any other comments? I I algún otro comentario, mis hermanos en las lecturas o la introducción cómo se termina cómo les ha Eh, interesado este, uh, or como que han aprendido, o cómo es de que se viene a concluir todo este estudio. ¿Cómo ha sido de beneficio para usted? I want to, I want to invite you to share. How has this been a, this whole study have has been a blessing to you? Have you learned something? Uh, now that we're coming to the end and this is the the last, and we say amen. What would you like to say amen to? What did God do to you uh, with you over the last 52 weeks of the last year? Él ha sido fiel, dice nuestra hermana Sally. Mm -hmm. Nuestra hermana Sally nos recuerda de Lamentaciones y dice que sus fidelidades es, son nuevas cada mañana. No sé si hay alguien más que qué más qué más aprendieron. Um, ¿Qué es lo que usted quisiera decirle amén a Dios? ¿Qué es lo que usted quisiera afirmar a Dios? What is what is something that you would you would affirm or you would say amen to to God? Sister Maria You know, and I say amen to that because it's true. What, everything we have been studying is how God has been faithful time and time and time again. And I say amen to that because it is true. The way He was faithful to them, He's faithful to me. Yes. Hermana, nuestra hermana Maria nos, uh, nos invita, nos recuerda y dice: Estamos estudiando, y es una de las preguntas, pero este, est hemos estudiado sobre Abraham, hemos estudiado sobre Moisés. Hemos visto cómo su fidelidad ha sido con ellos, cómo lo sacó de Egipto a Israel, cómo eh, vimos también este regresando a Abraham, cómo cuando Abraham intercedía o decía si solamente hubieras 20, 40 fieles y si solamente fueran 40, 30, ¿verdad? Una intercesión y vemos que Dios fue fiel a Lot y fue y dejó que sacara a Lot así vemos que y yo a nuestra hermana yo, yo quería decir eh, a, a esto es lo que yo digo todo el año nos ha educado Dios y yo quiero decirle a Dios amén Dios porque verdaderamente tu fidelidad es grande la leo y la experimento puedo comprobar que todo eso es cierto y por eso yo digo amén our sister, our sister. Nuestra hermana Esther nos recuerda que si cuando hemos estado estudiando lo que salieron de Egipto, Israel, ¿verdad? Salió de Egipto y uh, vemos que por el maná, por la comida, por la nube, por el, la, la columna de fuego, estaba ya ahí Jesús. Nosotros decimos Jesús, a veces decimos, Jesús llega en, en Mateo, en, la, en, los, en los evangelios. Pero vemos que Jesús estaba presente, la presencia de Dios siempre estuvo con su pueblo. Fue la piedra, dice Corintios, fue la piedra que los seguía. Uh, First Corinthians says that it, it was, he was the rock. Jesus was the rock that followed them. Imagine that His presence, He was there with them, and He's there here with us. And to His presence, I say, Amen. God is with us, mis hermanos. A la presencia de Dios con nosotros, yo digo, Amen. Porque podemos decir que verdaderamente Dios está con nosotros. Jesucristo con Dios con nosotros. Emanuel, ¿verdad? Yo a eso digo amén. Any other, any other like ¿Hay otro, otra cosa que quisieramos decir amén? Nuestra hermana Lala dice, ha sido fiel para mi familia, me ha traído de enfermedad, de dificultades financieras. Uh, or difficult en, en nuestro es So our sister Lala says he has been faithful to me and my family, bringing us through sickness and financial struggles through this rough year. And the list goes on, but God has been faithful. And I say amen to that, because God is faithful. He has been faithful to her and he has been faithful to me. Amen. amen. Let us get into let us jump into the questions. Quisiera entrar a las preguntas. Pregunta numero uno, question number one. What does amen mean and signify to the people of God in Psalms 106, 48? Que significa la palabra amen y que significa para el pueblo de Dios en Salmo 106. 48. Vayan conmigo a Salmos ciento ocho, perdon. Come with me to Psalms Chapter one oh six, forty eight. Salmos ciento seis, 48. It's the last verse of this, of this psalm. es el último versículo de este de este salmo todo este salmo mis hermanos es sobre cómo dios ha sido fiel mientras su pueblo no ha sido fiel se repite se, por eso es tan largo este, este capítulo porque todo recalca las veces que no ha sido fiel Israel cuando salió de Egipto no fue fiel Israel se quisieron regresar. Cuando les puso un rey, no fueron fiel a Dios. El rey mismo los llevaba para otros dioses. Una y otra vez no fueron fiel y al último llegamos a ver el versículo 48. So in this psalm 106, it's a fairly long psalm, but it's because it's trying to capture to show us how God has been faithful and merciful even when we as people have not been. That's why it's so long because the list of the times that we've turned our back to God is long. They let, He took them out of Egypt and what did they do? They complained. They wanted to turn back. God, they, they, he wanted to be among his people. They wanted a king. He gave them a king and the king took them to other gods and they were not faithful. And yet, he Gets to the end in verse 48, and he even recounts when they take him to exile. Y hasta recuenta cuando van al exilio y llegamos al último. Y quien ha sido fiel? Who has been faithful? 106 48 It says, Blessed be the Lord God of Israel for from everlasting to everlasting. And let all the people say, Amen. Praise the Lord. Bendito sea Jehová Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. In our unfaithfulness we could say amen, God is faithful. En el medio de nuestra de que no nosotros no somos fieles, podemos aún decir amén aleluya que es alabar a Dios a Jehová, entonces mis hermanos, qué significa este amen what significa this amen mean to the people of God? qué significa al pueblo de dios nuestro hermano So here he's uh, he's showing he's leading taking us back to chapter uh, the first paragraph of the introduction of think about it it says it means let it be so it is not just about verifying something but about committing to the thing as true saying this is true it says it's faithful it means true it means sure amen. And so, to the people in Psalms 106, is after looking at all our bad, we could say, Amen. God is faithful from everlasting to everlasting, He deserves our praise. Por eso, de, en el capítulo 106, como mi hermano dice, podemos decir, aunque somos malos y hemos hecho mucho mal, aún así decimos, Dios de eternidad a eternidad, Sea alabada y nosotros alabado y decimos amen, aleluya. Uh, just so you know, para que sepan mis hermanos, dicen los hermanos, es una aprobación que así sea, tomando nuestra responsabilidad y compromiso con la ayuda de Dios. Sister Esther, like our brother was mentioning, is, a, is an approval saying, let it be so, but it's also taking on responsibility and commitment with the help of god amen um, just for those that are taking notes i want to remind you that that amen is seen throughout the whole bible um, but it's something interestingly enough is uh, when we were studying about remember when we were talking about worship and we were saying that as the people the levites would say uh, i curse the people that are disobedient the people would say amen so they were not only were they saying yes, let it be so, but they were saying okay, i am committing that if i am disobedient, let the curses fall on me. and if i am obedient, let the blessings fall on me. and they would say amen, amen and amen. that you can find that in deuteronomy 27. mis hermanos se acuerdan que estamos estudiando la adoración y, y, de y decíamos que uh, en la adoración del antiguo testamento se veía que los levitas hablaban, Y decían, bendición para los obedientes y maldición para los desobedientes. Y el pueblo decía, amén. Cada vez que decía una bendición o maldición, el pueblo decía, amén. Lo pueden ver en Deuteronomio, Deuteronomio 27. Y esa era una, una adoración. El, el levita decía y ellos decían, amén. Pero con ese amén decían que nos a nosotros nos caiga la bendición si somos obedientes, pero también que nos caiga la maldición si somos desobedientes. Entonces es un compromiso como decía nuestra hermana. It is a commitment like our sister said. Yes. Nuestro hermano María nos recuerda que es, tiene que ser un complemento, mis hermanos. A veces decimos todo solamente por gracia y que solamente por aceptar a Jesús y decir que es mi Salvador es lo único que tengo que hacer y puedo vivir la vida que quiera. No es cierto. Jesucristo nos invita a que el proclamar que Jesucristo es nuestro Señor debe de convertir nuestra vida a un testimonio de Él. Ahora vivimos como que presentando el Evangelio y nosotros somos el amén, somos testificando, diciendo que es cierto, que Jesús vive, que Jesús cambia, que Jesús todavía está con nosotros, que, la, que Dios todavía está en esta tierra trabajando por medio de nosotros. ¿Verdad? Um, dice y que en Apocalipsis nos recuerda a nuestra hermana que dice no solamente los que testifican de Jesucristo, pero que hayan guardado mis mandamientos dice al último en el Apocalipsis 22. Um, I want to remind you um I don't know if you ever been to I think they you get we used to do it here. Um it, it was before I was here. But uh it remind me if this is true. Have you ever been to a church where at the beginning of the service they read the Ten Commandments? And at the end of the service, when so Friday, when Friday service began, the Sabbath, they would read the Ten Commandments. And what would the church say after every commandment? Amen. Amen. They would say, You shall love the Lord. Uh, sorry, este, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué decía la iglesia? Amen. Lo que decía mis hermanos es de que creo que aún aquí lo hacíamos, pero uh, lo he, yo lo he hecho en otros lugares. Que al empezar el sábado la iglesia antes estaba acostumbrada a que leíamos los diez mandamientos y después de cada mandamiento qué decía la iglesia? Amén, diciendo no harás dioses delante de mí, amén, no matarás, amén. Quiere decir que yo no voy a matar, right? Like so you are committing yourself, remember. That is what the amen was that I was talking about in Deuteronomy 27. It is how they responded, and you know what, as a church, we did the same. See, sí, mi hermana. So sometimes our sister Sandra reminds us that sometimes we, we water down the word amen. We, we lower its value. And sometimes we use amen recklessly. We don't even know what we're saying amen to. We just say amen. And you, the preacher or whoever will say, someone will say something and the church will say amen. But I think what we're called to in this lesson is to think about what are we really going to commit to? What do you want to commit to? Do you really want to say amen? I thought it was thank you, our sister Sandra. It, it is absolutely true. I think I've even I have fallen into the reckless use of Amen. Creo que todos, verdad, todos hemos caído en uh, el uso del Amen sin ver el valor del Amen. Por eso, mis hermanos, quería recordarles que como Iglesia, antes decíamos cada mandamiento, decíamos amen. So I want to remind you that we used to do this. It shouldn't be foreign to us that we used to every every time that we got together, we would we would read the commandments and we would say amen, amen. This is what it means, that is what it meant for Psalms for the people in Psalms 106, that they were remembering that God was faithful. Ellos se acordaban que Dios era fiel y es lo que significaba en Salmo 106. Es una afirmación. It's an affirmation. So let us use amen a little bit more carefully. Vamos a usar el amen un poquito más este, um, con más respeto, verdad? Gracias, mis hermanos. Thank you. We, let us go to question number two. Vamos a la pregunta. Uh, nuestra hermana Monica nos dice amen is a Hebrew word that means faithful, true, and sure. By saying that we are committing to that as true, it is not just a word. It's our Savior Jesus Christ. Nuestra hermana Mónica Cervantes dice, amén, es una palabra hebrea. El significado es fiel, verdadero, seguro. Y diciéndolo nos comprometemos que es verdad. No solamente es una palabra, sino es Jesucristo mismo. Amén. Vamos a la pregunta número dos. Let us go to question number two. What does it mean? That Jesus is the Amen. ¿Qué significa que Jesus sea el Amen? Ya lo leímos en Apocalipsis 3, 14. We read it in Revelations Jesus to be the What does it mean for Jesus to be the Amen? ¿Qué significa que Jesús sea el Amen? mis hermanos? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la revelación perfecta de la fidelidad de Dios para nosotros y en nosotros. El Amén, el testigo fiel y veraz del soberano de la creación de Dios. O sea, ahí está la respuesta. O sea, mm -hmm. Es una persona, yes. es Jesucristo en, en totalidad. Amén. A eso sí digo Amén. So our sister reminds us uh, going back to the paragraph number three. It says the phrase through Jesus Christ reminds us that the Amen isn't just a word, but a person, our Lord and Savior Jesus Christ, the perfect revelation of God's faithfulness for us and in us. The Amen and the faithful and the true witness, the ruler of God's creation, is what it says in Revelations. So it's not just a word, it is Jesus Christ Himself. No solamente es una palabra, sino es Jesucristo mismo. Amén. Nuestro amén. Our amen. Here we find in a uh, nuestro hermano este José Luis. Sí, eh, este pasaje que nos da aquí que es Apocalipsis 3, 14 está refiriéndose al el... mensaje Gracias. So here he's reading again uh, Revelations 3.14, and he says that as he they were writing the, to the last church, Laodiceans, uh, those in the Laodiceans church, he writes and he says that the things that are being spoken are from the amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. Who could that be? Who is that? Quien es? And I think we would all agree with our brother Jose Luis and say that it is Jesus Christ. Jesus es the amen. Jesus is the faithful and the true witness. Jesus is the beginning of the creation of God. Creo que todos podemos decir con nuestro hermano amén que es Jesús. quien es el amén? quien es el fiel testigo? Eres verdadero y es el principio de la creación de Dios. Nuestra hermanas te dice Jesús es Jesús fiel. También dice con nosotros. el, el verás el cumplimiento de todo el plan de salvación y creación hecho está dice jesús es el amén él es fiel y verdadero so our sister esther says that he is faithful that he is the one that fulfills and completes the plan of salvation from the creation every and it is done he says Sister Lala says, Jesus is the Amen. He is faithful and true. Nuestra hermana Lala dice, Jesús es el Amen, fiel y verdadero. There is a hand in the back. I've, sorry, I've. Oh, Nuestra hermana Maria. So, Jesus is the Alpha, the Omega, the beginning and the end. And even in the introduction, we see that He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Todo, es el todo. He is, our, he is everything. Jesus is everything. The beginning and the end, the Alpha and the Omega. I think, sister Esther, you had your hand up. Circumstances. En todas circunstancias. Dios, Jesucristo es fiel. Vemos que fue fiel en el mar rojo, fue que vemos que fue fiel en el desierto, fue vemos que nosotros como iglesia ha sido fiel en el medio de la pandemia. Hemos visto que en el, cuando nos hemos perdido nuestros trabajos, Dios, Jesús ha sido fiel. Cuando nos enfermamos, enfermamos él ha sido fiel. Cuando hemos lo que sea que ha pasado en nuestra vida, Jesucristo ha sido fiel. Él es el amén podemos decir amén diciendo que es Jesucristo que es cierto, es verdad. So we could say amen, we could say Jesus, we could say he is true. He's faithful and he's true. Vamos a entrar, sí si mis hermanos, es, y quisiera este Como decía, en el contexto de Apocalipsis, mis hermanos, era las persecuciones y ellos necesitaban estar firmes en Jesús. I want to remind you that Revelations 3.14 is written in the middle of talking about persecution and tribulation. And in the middle of this storm, we can say Jesus is true, he is faithful. Amen. He is the amen. He's like an anchor, como una ancla. Número tres. Number three. What is faithful and true in Revelations twenty one one through six and twenty two one through seven, and where is it heading? Qué cosa es fiel y verdadera en Apocalipsis 21, uno al seis y 22, uno al siete, y hacia dónde conducen? Pregunta número tres. services yeah Nuestra hermana María nos, nos recuerda que cuando leíamos Apocalipsis 21 veíamos que en, ese, en esa Jerusalén no hay templo que en esa Jerusalén en la que nosotros estamos viendo apuntando nuestras miradas nos enfocamos es ya no hay templo porque Jesucristo mismo está con nosotros dice Dios y el Cordero es, es son el templo con nosotros ¿Qué más queremos? No necesitamos sol, no necesitamos templo. Estaremos en la presencia misma de Dios. Ya no necesitamos que nos comuniquemos por alguien. No, todo va a estar directo el acceso a Dios. Qué increíble poder pensar en eso, ¿verdad? Uh, también nos recuerda que Dios ha sido fiel en, en durante nuestro, en nuestro tiempo, nuestra época. En el que por un año tuvimos que estar, hacimos los servicios por línea, en línea. Eh, fue difícil como para Iglesia y sigue siendo difícil. Y aún así, mis hermanos, no podemos estar, no podemos uh, quejarnos, porque para nosotros en comparación a otros cristianos en otras partes del mundo, ellos verdaderamente sí pasan tribulaciones, cosas más difíciles. Pero mis hermanos quisiera agregar que no Sí hay la posibilidad que vengan tiempos más difíciles para nosotros y tenemos que estar más firmes en este amén. So when the times come that will be more difficult as a church, brothers and sisters, we need to hold on to the amen, to Jesus Christ in that time. Nuestra hermana Esther dice, Jesús, fiel y veraz, cumpli cumpliendo las promesas de Dios Jesucristo, Uh, nula no meta de es la, la meta fiel uh, la meta de nuestra uh, fe Sister Esther says Jesus is faithful and he is the one that completes and fulfills the promises of God Jesus is the goal of our faith mis hermanos yo tenía en esta pregunta hay nuevos cielos es la promesa hay una nueva tierra en esta promesa. Ya interesantemente no hay mar. No hay necesidad del mar. Vemos que en esta hay un nuevo lugar que se establece que se llama la Nueva Jerusalén. El nuevo centro. Dice Apocalipsis 21. Que la relación entre Dios y el hombre es restaurada. Dice: Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Desde el principio es lo que es lo que Dios ha querido desde el principio y finalmente vemos que se completa en su totalidad. Ya no habrá más que solamente los que están en relación con Dios. Vemos en el 22 que no hay muerte. Ya no hay tristeza, ya no hay llora, llorar, ya no hay necesidad de llorar. Ya no hay dolor. Vemos que en esta nueva Jerusalén, mis hermanos, hay un, un río de agua viva, hay un árbol de vida, ya no hay muerte, ya no hay maldición, dice el 22, capítulo 22. Dice que el trono de Dios y, la, y la, uh, el cordero están entre su pueblo, ya no hay noche porque Dios es nuestra luz. esas son las cosas fieles que vemos y nos conducen a, que, a la venida de jesucristo al reino eterno so what are the things that that are faithful and true in revelations in these two chapters is that there is new heavens the first heavens are pretty beautiful but in this and this is a, a world that is has fallen into to, into a curse into us destroying it we destroy this world and yet there is a more beautiful new heavens there is a more beautiful new earth have you ever been to the grand canyon have you ever been to a beautiful mountain have you ever been to a beautiful beach imagine that and that is a, a earth that we destroy but here there will be a new earth it says that there is no need for a, a sea in that time there will be a new jerusalem that comes from god and you know what it says that the relationship between God and people is restored 100%, completely. There's no separation. God has always wanted, he says, since the Exodus, since time in Genesis, he says, I, let me be your God and you be my people. And finally, we see this completely true in the eternal kingdom. There's no death, no sorrow, no crying, there's no need for tears. When Jesus Christ comes back, you won't need to cry. There will be nothing that you will cry about. There will be no pain. In verse 22 in chapter 22 it says that there is a river of water of life that we can drink from. There is a tree of life that we could eat from. There is no curse. There is the throne of God and the Lamb in the middle of its people. There's no night because the Lord God is our light. All these things point to the eternal kingdom of God. Sister Esther. Mi hermana Esther nos recuerda que todas las cosas que ahorita, muchas de las cosas que ahorita vemos, no duran. Los dolores no van a durar. Las, los lloros no duran. Las dificultades no duran. Viene Jesucristo y eso, lo eterno es lo que dura. Podemos tener nuestra confianza cuando estemos en medio de dificultad, podemos poner nuestros ojos en la, ver, la verdad, en las cosas que todavía vienen. Nuestro hermano José Luis tenía una. hacen dos preguntas, ¿qué cosa es fiel y verdadera es una y la otra hacia dónde conduce? Bueno, lo que yo veo aquí en fiel y verdadero, que es en el verso 3 del capítulo 21, dice el tabernáculo de Dios estará con los hombres y morará con su pueblo. Y el mismo A gozar con nuestro Dios porque somos su pueblo a gozar con, con ellos verdad y también el 22 1 dice y habrá un río de agua limpia que salía no está hablando verdad de, de futuro del trono de que nos conduce a una paz, a una tranquilidad, a una gran bendición que, que es... so our brother is reminding us that it is true what we read. we believe it to be true that when it says that the tabernacle of god will be among men meaning that god's presence will be among men we believe that this will be true we believe that we will be his people and he will be our god we believe that there is a that he is coming and there will be water of life and we believe that there will be a tree of life all of these things we believe that they will be true. Because we have understood that God has revealed to us the truth, which is why it says, what is the faithful and true is what God has revealed. Where is it heading? For our brother? He's saying, it leads us into peace, into understanding that we are with God. And I think our sisters are also online are saying, it leads us to a new heavens and a new earth to put our mind on the things eternal, on the things to come. De, eh, nuestro hermano, gracias, mi hermano, es cierto, nos da paz. Y nuestra hermana Lala agrega y dice: Y nos apunta a poner nuestra vista, que nos trae paz, nuestra vista a la, los nuevos cielos, la nueva tierra, las cosas que están reveladas, que son ciertas. Son reveladas porque es de Dios mismo que nos ha revelado. Amén. Sister Sally. Amen. Nuestra hermana Sally nos recuerda que uno de los um, libros que no termina en amén, porque muchos de ellos terminan en amén en el Nuevo Testamento, el, es Hechos. Y Hechos es, es el, el 28, es No hay amén porque todavía se está escribiendo en todas nuestras vidas. Somos, porque ¿qué se trata de Hechos? Es el trabajo del Espíritu por medio de la iglesia. ¿Verdad? Y si todavía está trabajando el Espíritu en la iglesia, quiere decir que todavía se está escribiendo. No literalmente, pero lo estamos viendo en un, en un, como un simbolismo en nosotros. Yo quisiera apuntarlos a un versículo, I would just like to point you to one verse, es el versículo 5 del 21, es verse 5 of 21, que dice así. Vean las palabras, dice, he aquí, yo hago, oh, perdón, es el, el 26, el 6, el 6, number 6. Y me dijo, hecho está, con una certeza, dice, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo, dice... Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Verse 6 says Jesus is, himself says it is done it is complete I am the alpha I am the omega the beginning and the end I will be I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. He says it is done. Se completo está. ¿Se acuerdan que son palabras similares a cuando lo crucificaron? do you remember that is their words very similar to when he was crucified he said it is finished completo está pero ahora vemos las mismas palabras en la visión de lo eterno en el reino eterno dice completo está el trabajo de jesús completo está so the work of jesus christ just like it was completed on the cross is once again echoed and it says complete it is completed in the Re in revelations the work of Jesus Christ is done there's no more that we could add to it Jesus Christ is done mm -hmm. no hay algo que pudiéramos agregarle el trabajo de Jesús está completo 100% it is complete does that give you confidence mm -hmm. les da confianza mis hermanos amén ¿verdad? sister Sally Nuestra hermana Sally nos, nos recuerda que Pablo decía quiero ser prisionero de Jesucristo, que quisiéramos invitar que todos vengan a Jesucristo. Vamos a entrar, mis hermanos, a las preguntas. Hable acerca de esto. Talk about it. We're going to enter. Talk about it. Uh, question number one. Pregunta número uno. ¿De qué forma ha visto usted presente el amén en Abraham y en Moisés? Uh, mis hermanos, está apuntando a todas las lecciones que tuvimos en este año. Si se, si se pueden acordar de las historias que cubrimos de Abraham y de Moisés, ¿cómo usted vio el amén en esas historias? So, in these questions, it's pointing back. We studied the faithfulness of God through the entire year. We studied about Moses, about Abraham. So, right now, the question is. how have you seen the amen present in, the, in abraham and moses of what we studied in the fulfillment and the victory of each one of them amen I'm going to see, sí, las voy a juntar. Entonces, nuestro, our sister is, is reminding us it's at the beginning. We saw it in Abraham, and he has been fulfilling promise after promise. God has made promises and then he completes them. And he makes promises and he completes them. And he keeps this doing this, and we even see this in Peter and Paul. Voy a juntar pregunta uno y dos. Quiero decir, ¿dónde ha visto usted el amén? En Abraham, Moisés, en Pedro y en Pablo. I want to combine 1 and 2 and, say, and, and let us read it this way It says what have you, how, where have you seen the amen in Abraham, Moses, Peter and Paul. Where have you seen the amen? Do, uh, where else have you seen him? ¿Dónde más lo han visto? En su fidelidad. Nos hermanas Esther dice en Abraham obedeciendo a Dios y actuó con fe. ¿Se acuerdan cuando dice, sal de tu tierra, ¿verdad? ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Salió. Y dijo, y le, te voy a bendecir con un hijo. ¿Y qué hizo? Y Abraham ya tenía muchos años, más de 75 años. ¿Y, y qué hizo? Le dio su verdad. Y dijo, te voy a dar una tierra. ¿Y cuándo se la dio? A sus descendientes, ¿verdad? Cuando regresaron de Egipto. Todo completo está. Our sister, nuestra hermana Esther nos recuerda. Sister Esther was reminding us that Abraham believed God and was faithful to him, and God was faithful in Uh, first to him. And we see that God gave him a son, God gave him a land. Everything that was promised to Abraham, God gave it to him. Así sea porque se cumplió el, el propósito de Dios, como en Moisés, realizando lo que Dios mandó que iba a hacer. So uh, we see that in Abraham he promised a land. And in Moses, actually Moses never entered the land. But in Moses he brought the people out of Egypt in and Joshua takes them into the land. Vemos mis hermanos que a Abraham se le prometió una tierra. Este Moisés Dios usó para sacarlos de Egipto y Josué lo usó para que entraran a la tierra prometida. Se cumple el plan de Dios. God's plan is fulfilled. Con Moisés se demostró su gloria. Su presencia estaba ahí. So la gloria vemos que este la gloria de Dios se demostró en Moisés y nosotros a veces queremos decir dónde se demuestra la gloria de Dios pero vemos que a un hombre se demostró la gloria de Dios y así también se demuestra y tiene que resplandecer la gloria de, en nosotros también hoy qué bonito verdad que se cumple Dios it, so many people will like you know and even I when I was younger when I got stuck When people would ask me about God and I got stuck, sometimes I would chalk it up to faith and I would say, Well, you have to believe in faith. But you know what? God invites us to have a faith that is built on promises fulfilled, completed. So our faith is not an empty faith. It's not just something that you say, Well, I have faith. No, I have faith because I can show you that what He has promised, God has completed. And even not only here, but also in our lives. Mis hermanos, cuando yo era un niño y me atoraba cuando me preguntaban preguntas de, de Dios y de la Biblia y me atoraba, yo decía, pues tienes que creer con fe. Y, todos, y siempre me quedaba yo solamente, tienes que creer con fe. Pero Dios no nos invita a creer en una fe vacía. Nos invita a, a tener una fe con, con que están este, construidas sobre las promesas completadas, cumplidas en su palabra y en nuestras vidas que se pueda comprobar la fe. Vimos cómo se hizo una promesa, pero vemos también cómo se cumplió. Eso sí te podemos tener fe sobre algo sólido. Eso sí es sólido, mis hermanos, pero no solamente aquí. Lo hemos visto también en nuestras vidas. So our faith is not a, an empty faith. It's a faith built on promises. Not only made, but completed, fulfilled. Mis hermanos Es? ¿Dónde lo han visto con Pedro y Pablo? Where have you seen this in Peter and Paul? Question number two. Pregunta número dos. Do Sister Maria. Mi hermana María nos invita a que uh, recordemos cómo ellos vivieron su, una vida donde las promesas que Dios les, les hacía a ellos, ellos vivieron una vida donde se agarraban de las promesas, Pedro y Pablo, los, ya los querían matar, ya los querían poner en prisiones, ya los, todo lo que pasaron las tribulaciones, aún así nunca dejaron ir la promesa de Jesucristo, ¿verdad? Siempre se agarraron de la promesa de Jesucristo y vemos que una y otra vez los libró de la muerte y siempre Dios fue fiel God was always faithful. Nuestra hermana Esther dice que Pedro un falto de fuerzas no lo vemos el amén en su liderazgo llevando el evangelio a los judíos y Pablo a los gentiles. Sister Esther says that we see Peter even though he was weak in his strength. The amen is faithful by giving him leadership among The, among the jews and paul among the gentiles amen yo creo que eso es, es cierto mis hermanos lo que vemos verdad What I want, lo que yo quisiera recalcar es de que a pedro se le dio la visión se acuerdan que veíamos la visión de, de que los animales inmundos verdad ¿Y, que, y qué significaba que el evangelio iba a ir a todo el mundo y, uh, y a quién, uh, y con quién se fue a todo el mundo? ¿Con quién llegó a todo el mundo el evangelio? Con Pablo. con Pablo se fue abriendo, verdad? Bueno, con todos, pero vamos a decir Pedro y Pablo. Pedro vio la visión y Pablo fue y caminó los pasos para llevar el evangelio. Y vemos de que, como decía nuestra hermana, no se ha terminado hechos, se sigue en nosotros la iglesia. So, uh, what I wanted to remind you is that remember we studied about Peter's vision. and peter had the vision about the unclean meats the unclean animals and he said that there and what he saw what was the meaning of that of that vision is that the gospel would be preached to not only jews but to all people all people is the gospel for all people and paul we see walks the walk to bring the gospel to the gentiles to all people and not and then it's, it's sister sally was reminding us acts is not finalized yet. He has given the Spirit to us, the church, to continue this work of taking the gospel to all the nations. Sister Maria, did you have your hand? That, that came, you know, I wasn't talking about just the Jews. It was the young that all nations would know. Y vemos que nuestra hermana María nos, nos recuerda que también la promesa era Abraham primero. Se completa que la promesa de Abraham, que todas las naciones iban a ser benditas, se completa hasta con nosotros. Nuestro hermano José Luis tenía una. Sí, este, pues nos pregunta aquí, esta parte de dos, ¿de qué forma... hablaba, lo que predicaba, los milagros, era por Jesús, lo mismo Pablo. Yo eso es lo que So our brother Jose Luis reminds us that um, central to all the messages, all the words, all the work that Peter and Paul did was Jesus Christ. Jesus Christ was with them, and He was with them. He gave them His Spirit so that He would they would not be alone and they would minister with beside Jesus Christ. So that was the message central to them was the message of Jesus Christ. Mis hermanos, última pregunta, last question. Of this quarterly, de este cuadernillo cómo ha visto usted el amén en su vida how have you seen the amen in your life y creo que todos podemos decir algo i think we can all say something um, quisiera invitar a mis hermanos que lo digamos algo corto bien cortito pero quiero invitar a que vamos a darle oportunidad a todos los que quieran decir algo vamos a, a da dar el tiempo okay Algo muy corto para que, porque somos muchos um, que todos decir. so I'm gonna give everyone a chance to say how have you seen him in your life something short please so that we can all say something so I'm gonna let you as when you're ready please let let us know how have you seen the amen in your life and the congregation to, to, Our sister Maria Lina says that she, he, Jesus Christ, she has felt that Jesus Christ has taken her by the hand and has never left her. Sister Sally, Nuestra hermana Sally dice que ha visto ella la mente en, en el, uh, darnos el Espíritu Santo al arrepentirnos y que da su Espíritu Santo a nosotros, verdad? Esa es, esa es una fidelidad verdadera en nosotros. Sister semana este nos, nos recuerdo de que en el medio de la dificultad mis hermanos tenemos dios nos da esos momentos unos minutos para poder verlo a él ver re, reflexionar en medio de toda la dificultad tener un momento de reflexión en dios y poder y poder poner nuestra nuestra mente en él like, like Nuestra hermana María nos recuerda de que tenemos que ser obedientes y que la gente pueda ver a Jesucristo en nosotros. Y yo quisiera agregar que es el amén que nos hace fuertes. Creo que es Jesucristo mismo que nos ayuda a ser fuertes para hacer ese testimonio. ¿verdad? La honra y la gloria es de Dios. Nuestra hermana Esther dice que por la gracia de Dios ha visto el amén en toda mi vida a través de Jesucristo para el servicio de su obra y hacer la voluntad de mi Dios. Y negarme más cada día sigue, siguiendo trabajando en mí para servirle de So Sister Esther says that in denying herself more and more every day, she can see that Jesus Christ is growing more and more in her every day, and this is the work of the amen and how she sees her, him present in her life. Les quiero dar una oportunidad más. To give you a chance to say how the Amen has presented himself in your life or the congregation. Well, I want to conclude with as a congregation, I think we have seen answered prayers. We have prayed and God has answered. In the middle of our loss this year, God has give us, given us comfort. He has given us peace. In the middle of the difficult days that we had at the beginning of the year, God allowed us to come back to a service where we were together. In a year where we, we spent a lot of time trying to find a way to worship Him, find a way to be more together. God had allow, has allowed us to do that, to begin to come back and to, to continue to hold on to His promises. And through, and through the studies that we had, through the um, fasting that we had, through the prayers that we had, I can see that God is, God is among us. God is faithful and He's here with us today. Mis hermanos, yo quisiera concluir que como congregación nosotros hemos visto que Dios está con nosotros. Dios es fiel. En el medio de un año tan difícil a nosotros como iglesia, que hemos perdido a, a hermanos en nuestra iglesia, Dios ha sido fiel en darnos el conforte. Él no nos ha dejado con dolor, nos ha dejado que la paz de Dios reine en nuestro corazón. Jesucristo ha sido fiel en, en que nosotros hemos orado, hemos ayunado, hemos estudiado y Dios, mis hermanos, está presente con nosotros. No hay duda que Dios está con nosotros. Dios va con nosotros y por eso yo veo que Dios nos ha ayudado a entender cómo adorar, a entender el año, entramos el año pasado haciendo todo de casa y yo y mis hermanos terminamos el año gracias a Dios una vez más juntos. Qué bendición ha sido Dios fiel, lo necesitamos, necesitamos y Dios... Se ha uh, demostrado fiel una y otra vez. Ha sido Dios fiel. Amén. Mis hermanos, quisiera terminar con esto. I would like to conclude with this. If you could turn with me to the last, last page of your Bible. To Revelations chapter 22. Quisiera terminar, mis 22, Sister Monica says, "Amen is present in my life by professing my commitments to my Savior, and He continues to guide me. My Lord is mighty and is in total control of everything. Amen." Nuestra hermana Mónica dice que nos, el, el Amén está presente en su vida, profesando los co, um, compromisos a nuestro Salvador y nos sigue guiando. Nuestro Señor está evidente en toda parte de nuestra vida. Mis hermanos, como iglesia quisiera invitarlos. I, I would like to invite you as a church. If you could stand with me, si pudieran um, uh, si pudieran pararse, ponerse de pie conmigo. Como tenemos dos idiomas, mis hermanos, los voy a dejar. Les, vamos a cuando voy a decir yo el versículo 20, verse 20. And when the amen comes, when it's time to say amen, the church says amen. Okay. And then when I read verse 22, 21 at the end, the church says amen again. Okay. So I will read it. Y la iglesia dice amén. Ok, mis hermanos, vamos a versículo 20 y 21. Yo voy a leer los versículos, pero cuando haya el momento de decir amén, como iglesia, mis hermanos, les quiero dar la oportunidad. Digamos amén. Dice así, versículo 20, verse 20. Lo voy a leer solamente en. Oh, los voy a leer en los dos. Y vamos a decir amén, ok. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. He who testifies of these things says surely I come quickly. Amén. Even so come Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Father, we come to you, God. Padre, venimos a ti. En ti es el amén, and you is the amen. Father, you have been faithful and you continue to be faithful. Thank you God for being faithful in our lives. Padre Santo, tú eres fiel y lo has demostrado una y otra vez. Especialmente en nuestras vidas, eres fiel con nosotros. Padre Santo, como iglesia decimos amén. Que vengas pronto, ven pronto Jesucristo. As a church we say amen. Jesus Lord, come quickly. And we wait, God. And all those that have fallen asleep in you, Father, we wait to see them again, God. And we wait to see the new Jerusalem, to drink of the water of life and to eat of the fruit of the, the tree of life, and to be to see death done away with and sorrow be done away with. And Father, forever be in relationship and in your presence, God. Padre Santo, esperamos el día de ver la nueva Jerusalén. Que descienda de ti, Padre Santo, donde ya no hay muerte, ya no hay este, lloros, ya no hay dificultades, no hay dolor, Padre Santo, en donde podamos tomar de la agua de vida, donde podamos comer del fruto del árbol de la vida. Padre Santo, donde nosotros para siempre estaremos en tu presencia. Ven, Señor Jesús, come, Lord Jesús. En el nombre de tu Son, Jesús Christ, we pray. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Nos, si Dios nos presta la vida, nos vemos eh, en 30 minutos. God willing, brothers and sisters, we'll see you in 30 minutes. Ok. Pasa vos, mis hermanos, a los que también están en línea desde México, los vemos. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Pasa vos.